Iniciamos el recorrido junto al puente medieval de Santa Bárbara sobre el río Cidacos y tomamos la carretera que conduce hacia Cornago por el Alto de Vallaroso. Mientras caminamos por esta carretera, vamos dejando a nuestra izquierda el barranco de la Fuente de Abajo y a nuestra derecha el quejigar de la Dehesa. La erguida silueta de un tiranosaurio sobre la ladera nos indica que llegamos al primer yacimiento de icnitas, el yacimiento de Valdecebillo. En este yacimiento podemos contemplar el rastro dejado por dinosaurios carnívoros de gran tamaño, por un grupo de iguanodontes y por un saurópodo. También varias reproducciones a tamaño real. Varios paneles situados a lo largo del recorrido nos informan de sus características. Dejando atrás este primer yacimiento, continuamos la subida por un sendero que nos lleva en primer lugar a un precioso mirador donde hacemos un alto para disfrutar del paisaje. Continuando la subida y tras dejar atrás una zona recreativa para niños, llegamos a otro mirador, junto a las ruinas de lo que fue el Tejar de Garranza, pueblo cercano ahora deshabitado. Un pasillo entre grandes matas de espino, nos sube hasta el collado donde cambiamos de vertiente. A nuestra derecha, una gran cantidad de vacas que pastan tranquilamente. A nuestra izquierda, a lo lejos, el pueblo de Garranzo, deshabitado desde los años 70 del pasado siglo. Iniciamos la bajada por una ancha pista y llegamos enseguida al segundo yacimiento, el de la Senova. Además de las numerosas huellas que podemos ver en este yacimiento, destacar las impresionantes panorámicas que se disfrutan desde él. Volviendo a la pista, continuamos el descenso dejando a nuestra izquierda el barranco del Carrascal. Ya abajo, en la margen izquierda del barranco, encontramos el tercer yacimiento del recorrido, el llamado Yacimiento de la Virgen del Campo. Una pasarela de madera permite recorrer este extraordinario yacimiento. Aquí podemos contemplar más de 500 huellas de dinosaurio. Incluso han quedado impresas en la roca las marcas de la piel y las huellas de su cola.
En un extremo del yacimiento podemos ver también la reproducción de dos cocodrilos que pudieron producir algunas de las icnitas. De vuelta a la pista, pasamos junto a la ermita que da nombre a este yacimiento y llegamos hasta el puente medieval, donde termina nuestro recorrido.